todos por estar aquí y por darme la oportunidad de presentarles este trabajo. Mi presentación se llama Gobiernos locales cambiando los paradigmas para una mejor gestión de los residuos sólidos municipales, porque la idea que voy a presentar aquí es hablar de un enfoque en el cual cada uno tiene un rol y no solo pensar en que el responsable del manejo de los residuos sólidos es el gobierno local. Creo que ahí es donde está cambiando el paradigma. Algunos datos. Si miramos la cantidad de residuos sólidos que se generan en el país, son casi 23.000 toneladas. 64% de estas toneladas van a botaderos informales, no hablemos de rellenos sanitarios, esos todavía se están creando, hay 13, 14 en el país. Botaderos informales es un área plana en la cual se echan simplemente los residuos sin ningún tipo de tratamiento. Solo 22% van a rellenos sanitarios, que son áreas especializadas con tratamiento que implican un daño, que no se hace un daño al suelo, al agua, y solo el 6% se recicla. Si comparamos esto, por ejemplo, con la Unión Europea, en la Unión Europea los 28 países que la conforman en promedio reciclan el 54% y solo ponen en rellenos sanitarios el 25%. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué esto genera un problema? Porque eso es lo que tenemos que ver, ¿no? La cifra y cómo nos impacta. El 28% de estos residuos podrían ser aprovechables, vidrio, papel, cartón, y van a un botadero. Es decir, no estamos reutilizando esos recursos de alguna manera que se podría. Se genera contaminación en el suelo, aceites y grasas, y eso filtra, se lixivia y se va al agua, contaminación de agua, generando posteriormente enfermedades. Al estar los residuos en un área en malas condiciones, se generan vectores, se generan enfermedades para la población. Finalmente, hay un efecto negativo en el paisaje. A nadie le gusta caminar entre la basura, a nadie le gusta que la basura esté cerca de su casa, y sin embargo tenemos zonas en Lima y en el país que están llenas de residuos. Eso no solo se ve mal, sino que también afecta a nuestras propiedades, el valor de nuestros inmuebles se ven afectados. Todos esos son impactos para la población. Si miramos un poquito a nivel de las regiones del país, comparamos la cantidad de residuos que se genera con el porcentaje reciclable. En el primer eje de la izquierda vemos el volumen en toneladas, ¿sí? Aquí, y aquí a la derecha el porcentaje que se recicla. Vemos que hay regiones aquí que generan muchos residuos y que no reciclan casi nada, ni el 4%. Lima no está aquí porque por temas de volumen, nosotros generamos alrededor de 9.000 toneladas diarias, no está en la escala, pero tampoco reciclamos mucho, 5-6%. Entonces, aquí hay un tema, ¿no es cierto? Generamos mucho y no reciclamos. Pero si miramos el cuadro de la derecha, hay datos también disponibles ante la pregunta de si usted estaría dispuesto a reciclar. En Lima, digamos cifras del 2017, la última fila, nos dice que el 57% de la población lo quisiera hacer. ¿Qué es reciclar? Separar papel, cartón, las pilas, esas cosas, separarlas y disponerlas de manera diferente con los residuos de comida, por ejemplo. Hay gente que está dispuesta a hacerlo. Entonces aquí hay un divorcio entre lo que estamos dispuestos a hacer y lo que realmente hacemos. Si miramos el costo del servicio, esto ya es para Lima Metropolitana, ¿no es cierto? En este eje lo que tenemos es el costo por kilo, los soles, y aquí es el volumen en kilos por persona día. Entonces aquí está el conjunto de municipalidades, ¿no es cierto?, que generan entre 0.5 y 1.5 kilos. El promedio de Lima está entre 900 gramos y un kilo. Y cuesta, digamos, anualmente, en promedio entre 100 y 200 soles recogerlo por persona, ¿no es cierto? Tenemos municipalidades que generan muchos residuos, están en este lado, San Isidro, Miraflores, y tienen un costo promedio de 250 soles. Es más caro, porque hacen más cosas, como vemos en el rural. Pero aquí tenemos, por el otro lado, municipalidades que generan muy poquito y les cuesta mucho. O sea que hay un problema de escala, ¿no es cierto? Entonces aquí, claro, hay que cambiar un poco la normativa y por eso no me centro en ese punto, porque eso ya más depende del Ministerio del Ambiente. Pero hay municipalidades que no pueden recoger sus residuos de manera tan efectiva porque tienen poca población. Entonces el costo fijo se incrementa y eso hace que el sistema sea caro. Entonces hay que pensar en un trabajo. Como aquí nos estamos centrando en lo que pueden hacer los gobiernos locales,
solamente quería mostrar las cifras y decir que hay diferencias en las municipalidades y por eso hay que tratarlas de manera diferenciada también. En el 2016-2017 se aprobó una nueva ley de gestión integral de residuos sólidos que tiene unos criterios interesantes. Habla de la economía circular, es decir, tenemos que pensar en los desechos de que si los generamos, en algún lugar se van a quedar. Estamos desechando residuos que son aprovechables, papel, vidrio, etc. Los residuos se pueden valorizar, tienen un valor económico que puede ser utilizado y que debemos tomarlo en cuenta. La responsabilidad extendida del productor. El productor ya tiene que empezar a preocuparse por el ambiente y que eso es importantísimo. Entonces ya hoy día hablamos de empresas que están empezando a producir tecnopor que sea biodegradable. Ya hablamos, está en la discusión el tema de bolsas plásticas que se preparan o se elaboran con insumos que son yuca, papa, etcétera, y que se biodegradan más rápidamente que el plástico común. Entonces ya el productor está pensando y también está pensando en reducir el empaque, pensando en vender los productos pero en empaque más pequeño que no genere tanto residuo. La responsabilidad compartida, y la he resaltado porque ese es el punto central de mi presentación, aquí todos tenemos un rol y la municipalidad lo que tiene que hacer es trabajar con la población y con los distintos agentes, como voy a mencionar en un ratito. Finalmente, la protección del ambiente y la salud, pensando que los residuos no son elementos que quedan fuera. Nuestra economía y todo lo que hacemos está en un territorio, en un ambiente, y si dañamos nuestro ambiente, vamos a tener impactos en nuestra salud. ¿Qué ha hecho el MINAM? Solo para mencionar dos cosas. Ha incluido metas en manejo de residuos sólidos en el programa de incentivos para la mejora en la gestión municipal, que permite que las municipalidades, de cumplir esas metas, que pueden ser muy sencillas, tener un plan de manejo de residuos sólidos, hasta cosas más complejas como sistemas de segregación en la fuente, permite que quienes cumplen con esas metas tengan acceso a recursos adicionales, recursos económicos, con los cuales pueden hacer más cosas. Eso ya es un avance. Los recursos obviamente son dados por el MEF. Y otra cosa importante es que ha elaborado un kit comunicacional que está en su página web, que lo pueden descargar todos los gobiernos locales y que lo pueden usar para educar y brindar cultura ambiental sobre el tema del manejo de residuos sólidos al ciudadano. Entonces ya las municipalidades no tienen que empezar a hacer campañas y bien hay que elaborar el tríptico y la cosa. No, eso ya está, descarguémoslo y usémoslo. Entonces eso ayuda a la población. Entonces, esta propuesta que voy a presentar se nutre de varias experiencias de Estados Unidos, en la Unión Europea, pero también experiencias en México, en Chile. En Chile, por ejemplo, tienen todo el tema de formalizar a los recicladores, que nosotros tenemos muchos en el país. Entonces, esta propuesta lo que hace es integrar todas esas experiencias, e incluso experiencias en el Perú, la segregación que tiene la Municipalidad de Surco, hay cosas en Arequipa, hay cosas en distintas regiones, y eso hemos tratado de hacer. Entonces, este modelo de gestión integral tiene dos partes. Digamos, la central es las ideas que tratan de unir estos criterios que ya están en la ley en términos de promoción de la minimización de residuos y segregación a la fuente, formalización de recicladores y el reciclaje, que es un mecanismo para generación de ingresos propios, como voy a mencionar en un ratito. Y lo segundo es la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento. Este es el esquema. ¿Qué tenemos aquí? Normalmente lo que tenemos es que el manejo de los residuos sólidos es de la municipalidad distrital. Decimos, es su rol, ella lo tiene que hacer. No, tenemos que cambiar el paradigma, la responsabilidad es de todos. Entonces, si ustedes ven mi gráfico, tengo tres agentes en verde. Los hogares, la municipalidad y la empresa privada. ¿Qué hacen los hogares? Aquí los hogares tienen un rol esencial y por eso la educación y los hogares, me refiero a todos nosotros. Reducir, saber que tenemos que comprar menos, cuando vamos a la tienda pedimos menos bolsas plásticas, llevamos nuestras bolsas que las podemos reutilizar. Generamos pocos residuos, ¿no es cierto? Tratamos de reducir al mínimo nuestros residuos y segregamos, separamos en la fuente. Separamos el vidrio, separamos el papel, el plástico, etc. Entonces, nuestro rol va por acá. Tenemos que hacer eso. Y entonces, esta separación nos permite hablar de los residuos inorgánicos, papel, vidrio, etc., que se pueden reciclar y aquellos que no se pueden reciclar. Aquí hay un trabajo, ¿no? Tenemos que separar las pilas, las tenemos que separar, el material, todo lo que cambiamos de telefonía, ¿no es cierto?, de servicio, de empresa de telefonía, y entonces hay los equipos. ¿Qué hacemos con esos equipos? Hay que separarlos, eso no puede ir en los residuos.
¿no es cierto? Y tenemos los residuos orgánicos, los residuos de la cocina, etc. Esos sí tenemos que en algún momento sacarlos de la casa y que los tienen que disponer de alguna manera. Y algunas familias pueden realizar compost para su jardín. Ya hay empresas privadas que te venden, ¿no es cierto?, como vasijas para hacer el compost. Claro, no todos lo vamos a hacer, pero si alguien quisiera y necesita y el compost se utiliza como fertilizante para el jardín, lo podría hacer. Entonces, estas cuatro cosas, digamos, o separación, tenemos que hacerla. Y ahí está nuestro rol, pensar en que tenemos que hacer las cosas. Luego hay un transporte que lo hacen ¿quiénes? Los recicladores, y aquí hablamos de los recicladores formales, ¿no es cierto? Aquí es, tenemos que trabajar, tenemos lamentablemente recicladores informales que recogen la basura en condiciones inapropiadas, ¿no es cierto?, arriesgando su salud, etc. Entonces, eso hay que trabajar con ellos, ese es un rol de municipalidad, generar un registro de recicladores. Eso se ha hecho en Chile, que se trabaja no solamente el rol de la municipalidad, y también puede trabajar el Ministerio de Economía, el Ministerio del Ambiente, apoyar el trabajo de las municipalidades, pero tener este registro para que tengan las condiciones apropiadas y para que cumplan su trabajo de manera formal. ¿Y eso por qué? Porque si ellos trabajan de manera formal, por ejemplo, pueden vender apropiadamente los recursos que reciclan, el plástico, el vidrio. Si no lo hacen, hay empresas que no le pueden comprar el material que tienen reciclado, y entonces ahí rompemos la cadena. Entonces tienen que estar formalizados para hacerlo, y eso es un trabajo que lo puede hacer la municipalidad claramente. Las empresas operadoras, las que recogen los residuos directamente, y la municipalidad, o sea, pueden tercerizar el servicio o pueden hacerlo directamente. La idea es que aquí hay un conjunto, estos tres de aquí, los residuos que tienen que disponerse, los residuos de la casa, de la cocina, los no reciclables, pilas, los materiales del teléfono, y los reciclables, el plástico, el papel. Lo tienen que hacer de manera separada, y ahí sí es trabajo de la municipalidad, ¿no es cierto? La municipalidad tiene aquí varios procesos que hacer, y tiene que diseñar su esquema de esa manera. O sea, tiene que pensar, por ejemplo, en horarios diferenciados. Y eso es manejar sus recursos, sus camiones. Tal día, los martes, pasamos a recoger los residuos, el papel, el cartón, etc. ¿Por qué? Porque si hacen eso, esos recursos se pueden vender a la empresa privada que lo puede reutilizar en su proceso productivo. Y eso tiene dos procesos. Por un lado, reducimos el volumen de residuos que hay que disponer en el relleno sanitario, que hay que poner en estos ámbitos controlados. Y por el otro lado, pueden generar recursos a la municipalidad. Entonces aquí es mirar el desecho, el residuo, no como un elemento que hay que descartar, sino que hay que mirarlo como una oportunidad de generar recursos para la municipalidad. Pero claro, hay trabajo que hacer. Tenemos que organizar, tenemos que educar a la población para que haga la separación, y así disminuir los costos a lo largo de la cadena. Los residuos orgánicos, ¿no es cierto?, los de la casa, hay que recogerlos en unas fechas determinadas. Probablemente nosotros lo hacemos diariamente, en otros países no se hace diariamente. Como vimos, por ejemplo, si hablamos de Lima, en zonas muy urbanas, hay que hacerlo con esa frecuencia. Pero se pueden hacer varias cosas aquí. Aquí se puede pensar en un esquema para que se puedan llevar y se produzca fertilizante para los jardines del gobierno local. El gobierno local también es responsable del manejo de los jardines de la ciudad. Entonces aquí, si esto se trabaja, ok, alguien me va a decir, pero eso tiene un costo. Sí, claro, pero también tendría un costo si yo compro el fertilizante. Entonces, si utilizamos todo esto, vamos a poder reducir el costo de brindar los diferentes servicios a la población. Entonces, esto se puede trabajar. Si se genera un volumen tal que sobrepasa la cantidad que se necesita para los parques, se puede vender, ¿no es cierto?, a la empresa privada. Y por el otro lado, ya lo que queda, esto se dispone en los rellenos sanitarios que existen en el país, en Lima, por ejemplo, y que se están creando en otras ciudades del país. Todavía nosotros, claro, un incentivo que ya no es del gobierno local, sino es del MINAM, es que empiecen a cobrar por la cantidad el volumen de residuos que se va al relleno. Si así hicieran, si el MINAM pusiera esa normativa, probablemente los municipios estarían mucho más dispuestos a trabajar en un modelo de este tipo. Finalmente, los residuos orgánicos no reciclables, las cosas de las pilas, etc., eso ya tiene que ir a un relleno sanitario especializado, que existen dos en el país.
Finalmente, entonces, mire, y aquí la empresa privada tiene dos roles. Por un lado, es el hecho de que al venderle productos reciclados pueden tener la municipalidad distrital recursos adicionales, y por el otro, la empresa produce bienes que generan menos residuos, esta línea verde que va hasta el otro lado, y que hace que nosotros generemos menos residuos. Entonces, vemos que lo rojo, que hoy es todo casi en el país, el 90 y tantos%, se dispone de alguna manera generalmente mal en un botadero, se reduce mucho y más entra a tallar el tema del reciclaje y otras acciones. Y la idea principal aquí es que los tres tienen acciones. Ahí va la idea de cambiando el paradigma. O sea, no es mirar los residuos como desechos, sino es mirarlo como oportunidades para trabajar de manera coordinada. La otra acción que yo había propuesto es la búsqueda de alternativas de financiamiento. Cuando hablamos de manejo de residuos sólidos, siempre el comentario es que nunca hay recursos por parte del gobierno local para ofrecer este servicio. La tasa de pago de arbitrios es muy baja en los gobiernos locales. Entonces, ¿qué hacemos? Hay un trabajo que hacer a nivel del gobierno local de promover. Hay estudios que demuestran, por ejemplo, que si a mí me llega una carta de que, ¿sabes qué? De tu cuadra, el 80% de la gente ya pagó el arbitrio, al día siguiente yo voy a ir a pagar. Entonces, esos estudios ya están disponibles, están hechos en diferentes países. Entonces, por ejemplo, difundir esa información, eso genera cambio en el comportamiento. Ese es un trabajo que hay que hacer, ¿no es cierto? Las fuentes de financiamiento de arbitrios, hay que trabajar e incrementar la tasa de pago. Pero también, por el otro lado, hay fuentes alternativas que podrían utilizarse para la inversión, para la parte de comprar los camiones compactadores. Estas metas del programa de mejora en la gestión municipal, que por ejemplo para municipalidades pequeñas implica tener un plan, ¿no es cierto?, de cómo se va a segregar, etcétera, implica recursos adicionales que podrían contribuir a la compra, a la realización de las inversiones. Entonces ahí hay que explorar esos mecanismos. FONIPREL es otro fondo que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas que puede servir para trabajar en esa línea y poder obtener recursos pensando en la inversión, en la parte de comprar los camiones, por ejemplo, si queremos ir muy alto, Surco tiene una planta de segregación en la fuente, podríamos pensar en eso en algunos municipios grandes, que generan muchos, San Juan del Urigancho, etc. Pero eso es inversión grande. Entonces hay que pensar en cómo obtener esos recursos. Hay financiamiento externo, pero claro, eso va a ir de la mano. Conseguir el financiamiento para la inversión, pero también el financiamiento, incrementar el pago de arbitrios. Esas dos cosas van de la mano. Y otra vez, el pago de arbitrios es una responsabilidad de la población. Entonces tenemos que trabajar, el gobierno local tiene que trabajar en lograr que eso se incremente. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de política ya para terminar? Tengo tres ideas básicas. Tenemos que combinar instrumentos y mecanismos donde todos los operadores estén involucrados. El hecho, los residuos sólidos es un trabajo en el que incluyen la población, o sea, ellos son los que empiezan la cadena. Si nosotros reducimos la cantidad de residuos que generamos, vamos a poder trabajar mucho más fácilmente el proceso. Las empresas operadoras cumplen los horarios, hacen el trabajo apropiadamente, los recicladores están formalizados, hacen su trabajo en mejores condiciones, y eso también genera un círculo virtuoso en todo el proceso. La empresa privada, que reduce el empaque y también compra estos insumos reciclados y se reduce la cantidad de residuos que se utilizan. Si yo compro plástico reciclado y lo introduzco en mi proceso productivo, ya no tengo que comprar plástico virgen, ¿no es cierto? Entonces eso es bueno. Y obviamente el gobierno local como ente coordinador, como ente que tiene que promover esto. Una segunda cosa es, que quiero reiterarla, es nuestro rol. Yo creo que todo empieza por nosotros. El elemento fundamental es la población, porque es la que empieza el ciclo. Y ahí hay apoyo del MINAM ya. Los gobiernos locales lo que tienen que hacer es diseñar sus estrategias para lograr hacer las cosas. Y finalmente, el mensaje que quería dejar es, el gobierno local tiene que cambiar su perspectiva, tiene que cambiar el paradigma. Los desechos no son elementos que, ay, qué fastidio, tenemos que trabajar con esto. No, los desechos son oportunidades
para mejorar todo el conjunto, para mejorar el ambiente, para mejorar la calidad de vida de la población, para incluso para mejorar el paisaje y con ende el, la calidad de nuestras viviendas. Entonces yo creo que por ahí podemos trabajar. Muchas gracias.